fíjense que nace en la salud pública. Nosotros tenemos 11.500 personal de enfermería, entre licenciado de enfermería y personal de auxiliares de enfermería, tenemos 11.500 trabajadores. O sea que es más de la tercera parte de nuestros funcionarios son o auxiliares de enfermería o licenciados de enfermería. Y licenciados en enfermería son 1.200, lo cual habla de que sin duda el sostén de la salud pública está en el personal de enfermería. ¿Cuáles son los desafíos? El primer nivel de atención. El sistema integrado de salud tiene un enorme desafío para seguir avanzando, que es fortalecer el primer nivel. Donde tenemos equipo de salud, donde está a veces el auxiliar de enfermería capacitado, respaldado en un centro distante de la capital o en un centro distante de las capitales departamentales, donde hay equipo de salud, se afianza el cambio de modelo. Y cuando uno tiene fortalecido el primer nivel, se resuelve más del 80% de los temas allí. Tiene directa relación y fundamentalmente con esa necesidad de seguir afirmando el cambio de modelo y tener equipos de salud en el primer nivel. Y allí hay otra responsabilidad, que nosotros tenemos un convenio con la Facultad de Enfermería, que es cómo capacitamos con un sistema de capacitación homogéneo a nivel del país para que vayan avanzando en sus fortalezas técnicas. Y a su vez nosotros respaldamos.